Hola, iniciando el día 3 de la expedición de overlanding en el Ecuador. En este momento estamos saliendo de Ibarra y nos dirigimos hacia Otavalo para después ir a conocer la Laguna Mojanda a una altura de 3.700 metros. Vamos a ir allá a recorrer esa zona, es un lugar muy lindo y vamos a pues darle la vuelta, almorzar por allá y pues bueno, pasarla bien bueno. Inicialmente el plan era quedarnos a hacer wild camping, pero Hans, el dueño de Summerwind, nos recomendó que en este momento no está tan seguro para quedarse a hacer wild camping y que están las personas pendientes a ver los campers, los 4x4s, porque saben que ahí hay objetos de valor. Entonces pues para evitar un contratiempo y evitar que se nos dañe el paseo iniciando, entonces simplemente vamos a ir a recorrer la Laguna Mojanda. Después nos vamos a dirigir hacia otra población que se llama Cayambe, allá es donde es la latitud cero y allá vamos a buscar campamento, un campamento establecido. Pues el cambio de plan hay que hacerlo, hay que ser flexibles y está bueno atender a las recomendaciones de los locales o de las personas que conocen cómo está cada una de la situación en cada país. Entonces por eso es importante seguir esas recomendaciones y pues bueno, simplemente es adecuar el plan, adaptarnos y seguir nuestra aventura. Así que aquí vamos. David, ¿cómo vamos? ¿Y el rojo? El Rocky, él sabe que está para el carril. ¿Dónde está? ¡Hola, muñeco! ¿Ya se ve atrás? Sí, el piloso. ¡Uy! Estamos en parada de gasolina. Aquí hay gasolina extra, que es como la corriente en Colombia. Un poco mejor, de mucho mejor octanaje. Y está la Super Premium de 95 octanos. Aquí el valor por precio es de 2.4 dólares por galón. Bueno, fueron 20 dólares en el principal y ahí está subiendo aquí al secundario. Y cuenta total 30 dólares con 80. Y estamos full, casi 13 galones. Y nos fuimos a seguir hacia Otavalo. ¿Esa era de luce? Sí, no, sí, ese. ¿Pero esa es de hombre o de mujer? No, no sé. El cocoso. ¿Pero de qué colores? No, ese ya muy grande. Ese ya me falta la cabeza. Muy grande ya, qué bueno, me cuelga. Esta gris se combina con mis canas. Este. Esa le queda buena. No, métale nada más. No, sí, sí, te entra. Muy pequeñita. No es pequeña, mira. Hágale, hágale, con fuerza, así, ¿cierto? Sí, no encimita. Es... Fija, ya vamos a buscar la L. La misma que su L. Ah, sí, es que es como la más L, bonita. L, la L, más L, elegante. ¡Oh! Esta. Mire, esa está bonita. Ya salimos hace un ratico de Otavalo después de un almuerzo buenísimo, comimos una parrillada sabrosa, estamos llenos, contundente la comida. Aquí ya vamos de camino hacia la Laguna Mojanda. Uno sale de Otavalo y se desvía a unos pocos metros hacia la izquierda, empieza a subir por la montaña. Lo interesante de esta ruta es que es una ruta secundaria, pero está muy bien tenida. De hecho, no es destapada, sino es en piedra, pero un camino pues muy, 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 muy cómodo para transitar. Y aquí más o menos desde este punto estamos a 13 kilómetros de la Laguna Mojanda, a una altura de 2.700 metros.
y llegamos a una altura de 3.700 metros. Entonces pues vamos a ir a recorrer, a conocer la laguna. Vamos a ver si allá hay forma de acampar, y si no, vimos una opción aquí por el camino, pues aquí cerquita de donde estamos en este momento, y ahí podríamos buscar un campamento establecido para llegar. Entonces pues vamos a ir a disfrutar allá, a conocer, y cualquier cosa nos devolvemos. Ya vamos a 3.600 metros, aquí ya cambia completamente el ambiente, ya esto es ambiente de páramo, se empieza a ver la vegetación, la bruma, el frío. Bueno, aquí ya empezamos a cambiar un poco más, estamos mucho más altos. En 100 metros ya estaríamos a la altura de la laguna. Yo creo que estamos muy próximos ya aquí de llegar. Entonces, pues nada, ya les voy a mostrar aquí cómo es esto. Mojanda es un estratovolcán inactivo de la cordillera oriental de los Andes en el norte del Ecuador, uno de los escenarios naturales más hermosos de Otavalo y su provincia. La laguna de Mojanda está rodeado por pajonales y remanentes de bosques nativos que mantienen una biodiversidad representativa de los páramos andinos. La temperatura promedio del lugar es de 8 grados centígrados. En esta zona el clima es frío y las condiciones cambian de acuerdo al paso de las horas del día. En la noche puede llegar a temperaturas de 5 grados bajo cero. La laguna fue uno de los primeros atractivos naturales de nuestra expedición de overlanding en el Ecuador. Quedamos maravillados con tan bello lugar. Espera, ya miramos cómo está la cosa. Vamos a rescatar a Soel, que se quedó pegado acá en la entrada de la laguna. La idea es pasar este pedazo, ir a tomar un café y mirar a ver si es viable quedarnos acá a acampar esta noche. El paisaje lo amerita, está una nota. Este wild camping sería muy bacanísimo. Pero primero tenemos que estar todos unidos acá en equipo. Estás muy embarrado un poco. Es lo único que no está tan bueno. Es lo único, María. Mucha tierra. Está embarrado, pero ¿qué querías? ¿Tapete rojo? Yo quería todo para. ¿Tapetito rojo? ¿O él pasó de poco reforzoso o qué? No, pasó muy despacio y se quedó amarrado. Vamos a ir a sacar a Soel. Una sacadita rápida, una guinchadita. Y listo, es una bobada. Por estar dando indicaciones, no grabé, me disculpan, no les grabé la toma de la sacada. Pero bueno, ya Soel quedó. ¿Ya listo, cierto? Breve. Y Pablo ya está recogiendo winche. Dale, duro. Sí, para adelante. Dale, no le suelte. Ahí va saliendo. Otro poquito para atrás. Puedes darle otro poquito para atrás. Y sostén el acelerador sostenido. Y sostenido y... Sostenido. O sea, llegas a un punto de 2000 revoluciones y déjalo en 2000. Ni te pases ni te quedes. Dele.
nos estrenó el winche. Bueno, la primera estrenada, ahí está, para algo se compró. Ahora toca es cobrar los 2,5 millones que costó al que rescaté. Vea el día que se puso a hacer. ¿Qué le pasó, weón? Me salió viruela africana, marica. Uy, marica, está vuelto. No, pero pues apenas me entro a bañar acá en la laguna. Parece un payaso, weón. Me entro a bañar acá a menos 2 grados y me muero con... ¿O viruela? ¿Tú también? ¿Otra? De una vez bañarnos acá. Uy, estaban pero embarraditos. No, yo sí estoy bien. Un hijo de vida, amor. Ah, bueno, antes de que estamos en Laguna Mojanda a 3.700 metros. Un lugar espectacular. Nuestro plan era acampar aquí, en este camping ground, pero por consejo de nuestro amigo Hans en Yaguaracocha, que no es recomendable acampar aquí afuera de sitios seguros, porque habían aquí hace 6 semanas unos atracos para unos suizos, unos alemanes que venían a acampar. Entonces nosotros por prevención nomás, vamos a bajar aquí a unos 5 kilómetros nomás, hay un camping más seguro dentro de una hacienda y para sentirnos seguro para que no nos dañe al paseo por de pronto en una eventualidad de atraco. Entonces, seguimos. Cafecito aquí para pasar. Para pasar el frío. El frío. Hecho por Soel mismo, en persona. Gourmet. Teníamos planeado realizar wild camping en esta zona, sin embargo, acatamos las recomendaciones que nos dieron y no llegamos a quedarnos aquí. Sin duda, un lugar de repetir y en el que hay que venir a experimentar cómo es pasar la noche. Ahora, a buscar plan B. Decidimos adelantarnos a la ruta del día siguiente y llegar al campamento cerca a la mitad del mundo. Nuestro siguiente destino, que ya verán a continuación. Listo, amigos, empezando el día número 4 de la expedición. Salimos del campamento mitad del mundo, estamos muy cerca a la latitud cero donde hay el museo solar. En este momento nos estamos dirigiendo hacia allá, vamos a ir a ver la real mitad del mundo porque esa es la real latitud cero, a diferencia del monumento conocido y famoso que está al norte de Quito. Estamos llegando, estamos a 200 metros. Estamos muy cerquita del sitio, vamos a estar ahí, ya estamos llegando, es pegadito el campamento y después vamos a irnos a visitar a unos amigos que conocimos en el campamento de Summerwind, que ellos tienen un taller donde reconstruyen Land Rovers y otros vehículos y pinta muy chévere. Entonces hoy vamos a ir allá y finalmente al final del día vamos a ir al último campamento que queda al sur de Quito. Allá vamos a pasar 2 noches pues para después poder ir a conocer Quito y disfrutar. Y
ya después más adelante nos vamos hacia el Cotopaxi. Entonces aquí vamos, seguimos nuestra travesía y vamos muy bien de momento. Y aquí ya llegamos a la Real Latitud Cero, estamos en este punto y además pudimos entrar con nuestros vehículos, entonces qué berraquera, ahorita estamos cada uno tomando las fotos de su vehículo y después vamos a hacer la foto grupal de aquí la expedición de overlanding en el Ecuador, en este punto tan especial que es la Latitud Cero. 0.001, me alejé, 02, 01, 0.000, acá donde estamos con Coco, véala. ¿Alcanza a verse? Sí, acá la chiquita. 0003. Ahí latitud 0 exactamente con Gaia. La línea ecuatorial pasa por 16 países, pero la razón más importante por la cual se conoce a esta región como la mitad del mundo es gracias a los Andes. Las montañas nos proveen de puntos fijos en el horizonte para observarle al sol y medirlo. El sol es imposible en la selva, el bosque húmedo tropical, por ejemplo, de la Amazonía. Los árboles están creciendo, cambiando, muriendo, todo el tiempo. En cambio, los Andes hacen de esta región el mejor sitio del mundo para observaciones astronómicas del horizonte. Por eso, hace 300 años, vienen las misiones geodésicas francesas de este sitio. A medir un grado de meridiano y compararlo con otro en Finlandia, y así comprobaron la teoría de Isaac Newton, la verdadera forma de la Tierra, achatada en los polos alargados del Ecuador. Por esa razón vinieron aquí a este sitio, y aquí fue el único sitio donde ellos ubicaron la línea ecuatorial, es decir, que este es el sitio histórico, ¿no? ¿Y estos todos son volcanes o qué? Sí, aquí está Pichincha, por ejemplo, esta es la ciudad de Quito, nosotros estamos acá, esta es parte de esta región del Nevado Cayambe, es el único sitio en el mundo donde la línea ecuatorial cruza por nieve, por un glaciar. Es el punto más alto de la línea ecuatorial en el mundo. ¿Qué época es ese? Cayambe. Cayambe. Este es el único y cualquier persona lo puede comprobar, no es un misterio, ¿no? Pueden usar la aplicación, trabajamos con GNSS, Global Navigation Satellite System, porque el GPS solamente copia la constelación de satélites norteamericanos. ¿Pero eso no es GLONASS? Ese es el dato. Ajá. El GNSS copia todas las constelaciones, hindú, europea, rusa, china, japonesa y americana, ¿no? Entonces, ahí podemos llegar a una precisión milimétrica. Sí. Ah, mucho que tú estás en el norte, otros estamos en el sur. Sí, exactamente. Y que ahí no saben de qué lado está. David no tiene. Eso, usted no estaba. David está como... Como estaba en Moscú, pasó el majo. A brindar acá en la mitad del mundo. Vamos. Ustedes a emborracharnos con el traguito. Con el verdadero tequila.
con un tequila es de agave. Mezcal. Sí, por eso. De agave mezcal. Natural, sin tanto químico, pero sin tanto muestra procesado. De agave, muestra. Pero es de aquí. De esas pencas de agave, sí. Vea que lo ven atrás de Pablo. Fresco, es de aquí, destilado. Es cultivado de aquí. Destilado, ¿cuántos grados? Estamos a 39 grados, destilado a 68 grados de temperatura. Brindo por Aventurando Ando Overland, por Juan Pablo, Diana, David y Pablo. Salud. Salud. Ay, güey, madre. ¡Oh! Palabras. Que sean muchos viajes más juntos, hermano. Salud. Así de una. Oiga, rico. Va chorrito. Salud porque este viaje la hemos pasado muy bien y la vamos a seguir pasando súper bien. Salud por el viaje, la hemos pasado una berraquera y la vamos a pasar mejor todavía. Lo que se viene es la aventura y Ecuador es la mitad del mundo. Salud. Qué frase tan... Como rezo. Bueno, brindo por ustedes, muchachos, y por permitirnos hacer este viaje tan espectacular. Salud. Salud. Yeah. Estamos en este momento cerca de entrar a Quito. Nos estamos dirigiendo hacia el taller Old Soul Customs. Allá nos encontramos con Mauricio, un amigo que conocimos en el campamento Summerwind, donde ellos tienen un taller de vehículos 4x4, sobre todo especialidades en Land Rover, y lo reconstruyen y hacen pues vehículos personalizados. Entonces vamos a ir a chismosearles un poco el taller, a conocer el equipo, y después de eso ya nos dirigiremos hacia nuestro campamento al sur de Quito. Se llama Sierra Lisos, eso son unas cabañas, pero también tiene zona de campamento. Vamos a estar dos noches porque la idea mañana es dejar los carros ahí, tomar un taxi, irnos al centro de Quito para conocer las partes, digamos, más turísticas, como es el Panecillo, la Catedral del la Basílica del Voto Nacional. Entonces, pues vamos a ir a darnos una vuelta por Quito y conocer esa parte, digamos, del centro histórico. Y ya después de esa segunda noche nos dirigimos hacia el Cotopaxi. Ojalá podamos entrar al Cotopaxi porque también nos decían, como es un parque nacional, con mascotas no se puede entrar. Entonces pues vamos a hacer el intento, si podemos subir al Cotopaxi o no. Y si no, nos vamos a un campamento con la vista hacia el volcán Cotopaxi, que es una cosa de locos. Entonces pues ahí seguimos yendo. Ha sido algo muy interesante cómo el viaje nos ha marcado también la pauta de los lugares, de las rutas. Vamos a un ritmo tranquilo, un ritmo disfrutando. Entonces eso es parte de esta expedición, de poder disfrutar cada lugar, estar relajados y disfrutar. Y bueno, vamos viendo qué nos va deparando el camino. Pablo, un gusto tenerles por acá en Ecuador. Realmente es un placer para nosotros como el Sol. El Sol es un taller. Bueno, me llamo Mauricio Haro y nuevamente deseándoles un mejor de los viajes aquí en nuestro país. Y a contarte un poco de lo que es nuestro proyecto. Nuestro proyecto es un taller de reconstrucción, restauración y modificación de Defenders y de Toyotas Land Cruiser Serie 70. Es algo que estamos nuevos aquí en el Ecuador. Es algo que no se ha hecho relativamente acá. El tema que con la, con, con la,
con la estructura, con la calidad de procesos y con la y con todos los chicos que son también parte del proyecto, con la con los proyectos calificados, dando a cada cliente lo que está buscando, ¿no? Un carro personalizado, un carro que te dé prestaciones para el 4x4, para la ciudad, para poderlo ocupar para, no sé, para tu diario, si es que tú lo quisieras, manejándonos con el tema que nos encanta, ¿no? El 4x4 es un carro clásico, manteniendo la originalidad en lo posible, pero también dando todas las prestaciones de comodidad y confortabilidad de un carro nuevo en estos carros que serían, no antiguos, pero carros que ya tienen sus años. Entonces, te presento el proyecto, estás en tu casa, ¿qué más te puedo contar? O sea, más bien, ¿qué quieres preguntarme? ¿Cuándo van para Colombia? Estamos planificando, justo estamos armando ya un par de Toyotas para poder irnos al eje cafetero. Esperamos que nos puedan guiar, que nos puedan acompañar. Estamos viendo tal vez para febrero o principios de marzo, tal vez visitando con todo el cariño. Nos gusta muchísimo esa tierra y aquí súper gratos de tenerles nuevamente por acá. Bueno, y Mauro, ¿y cómo te pueden conseguir, encontrar, buscar tus redes? Estamos como Old Soul Customs en Instagram, en Facebook también como Old Soul Customs, y bueno, serían las dos redes que estaríamos manejando ahorita. Me gustaría que nos conozcan, que vean un poco más del proyecto. Es algo que se está implementando a nivel Sudamérica y es algo muy chévere. Estamos trabajando como nosotros queríamos que se nos hagan nuestros carros y estamos dando eso a nuestros clientes. Están muy, muy felices. Esperando que también gente de Colombia venga a visitarnos y que también nos den sus carros para poderles trabajar. Listo. Bueno, muchas gracias, Mauro. De nada, Juan Pablo. Estás en tu casa y sigue dándote una vuelta, por favor. Uy, qué chévere. Sí, Rafira. Muchas gracias. Así no, de CMM. Muchas gracias. Muchachos, muchas gracias. Cada carro tiene un nombre. Un nombre, le ponen su nombre. Claro. Entonces es un proyecto. Está muy linda, muchas gracias. El color está. No, está espectacular. Muchachos, gracias. Muchas gracias. Bienvenidos. Ahí van a ver el proyecto estrenándola. Bueno, chao, adiós. Vale, gracias. Chao.